Juliana Páez fue duramente criticada por conta da fantasía que usó uno carnaval reproduzao. Embora Juliana Páez no sea una artista que fique no medio de grandes polémicas, ese carnaval acabó trazando dor de cabeza para ella. A estrella global fue extremadamente criticada por conta das penas que usó en su fantasía de raña de batería. En cuanto desfilaba pela Grande Río, que acabó ficando en nono lugar no grupo especial, muchos seguidores de Tona Rama Mosa, triste hizo. Os animáis sofreren para a luxuria do ser humano, criticó un perfil. Rosana Páez, irma de Juliana, decidió defender a artista das acusasoes, resolví escrever porque bello como miña irma ama o carnaval e se dedica dentro de tantos outros a faceres para traser alegría e luz na vida tao dolorida do noso povo e, oye, a bello triste por tanto julgamento, opinião e comentarios maldosos de pessoas que nem sequer buscam saber a verdade. A cabeza de su fantasía fue una réplica con materiales reformados que entraría en descarte. Nao truxe sofrimento a nenhum animal, garantiu. Dado do la bella critics, Juliana es tras artistas dado do la bella e mais conocido do público por suas polémicas do que pelas participasoes en novelas o músicas grabadas e lanzadas por ele. Sem papas na lingua, o fillo de Pepita Rodríguez está siempre no medio de algo más asunto delicado. Incomodado como uso de penas de animais nas fantasías do carnaval, ele publicó fotos de Juliana Páez, Claudia Raya, Vivian Araujo e Magda Moraes e un texto en que repudió as atitudes. Das musas da folía, rachas da hipocrisia representando una sociedad que clama por paz e amor causando o inferno na terra para todos os otros terráqueos que en él habitan, al fineto, artista. Vale lembrar que dado e vegano está siempre defendendo os animais. Explorasa o animal sem fin. Con naturalidad de dibulos o uso de crinas de caballo en Fantasías do Carnaval 2019. Atrices como Claudia Raya sao mencionadas como algunas das pessoas que nao tiveram o mínimo de bom senso e utilizarán partes de animais en suas fantasías, declaró. Dola Bella continuó. O carnaval es responsable pelo sofrimento de millares de animais. El estem suas penas e plumas extraídas da forma más cruel posible. Un evento parado no tempo, completamente alienado e alienante onde a ética e o bom senso nao sao levados en consideração. Un show de explorasao animal, ostentasao e llerasao de liso. Dado se desculpa con Vivian Araujo e agradece tras famosas emo otro momento, dado do la bella agradece u celebridades como Sabrina Sato, Tayla Ayala e Juju Salimeni. Segundo ele, esas famosas desfilarán siempre o que ele chamo de crueldad de animal. Gratidao en nome de todas as vítimas inocentes e indefesas, a todas as muscas que desfilarán sem crueldade animal. Usando a creatividade e bom gosto driblarán o camiño máis fácil, a explorasao dos animais. Voces ten todo o respeito e admirasao pela actitud diante de tanta indiferenza pelos vulnerabéis. Por fin, dado se desculpó con Vivian Araujo ao descubrir que, na realidade, ela desfilou como una fantasía que usaba cabello humano. Peso perdao por divulgar que a Vivian usó crina de animais. Después de algunas alertas, fui conferir e foi cabello humano natural. Parabéns a todas que escolleran desfilar sem penas reais. Punto.
Now a belesa onde tem sofrimento, finalizou.